les traigo uno de mis platos favoritos, pero hoy no voy a cocinar yo, sino Daniela, mi pana, mi compañera, mi amorcito. Gracias, baby. Este plato lo conocimos por una amiga de Daniela que es de nuestro país vecino en República Dominicana, Haití. Y es simple y delicioso: batata, brócoli, sardina en lata y cebollín y un poquito de limón. Este plato es delicioso y aparte de que es delicioso, tiene muchísimos elementos que son esenciales en nuestro desarrollo. Tiene vitamina D que fortalece el sistema inmune y puede ayudar a prevenir algunos tipos de cáncer. Su alto contenido de calcio ayuda a mejorar la calidad en los huesos. Y el yodo ayuda a regular el nivel de energía y el correcto funcionamiento de las células. Y si te preguntas que si las sardinas en latas son buenas, pues te diré que la sardina en lata contiene muchísimo omega 3. Y si tu curiosidad es igual que la mía y te has preguntado qué es mejor, el atún o la sardina, pues te diré que 100 gramos de atún aportan aproximadamente los mismos nutrientes que 100 gramos de sardina. ¿Qué pasa si como sardinas por la noche? Gracias a su alto contenido de omega 3, comer pescado estimula la producción de la melatonina, hormona que regula los ciclos de sueños, lo que permite un buen descanso nocturno.